Andrés Brixton, bastante. Yo estoy aquí haciendo un mapa bastante genial, señores. Un mapa musical, así como lo escuchan, señores. Ya saben que en esta actualización agregaron lo que he dicho, es increíble el bloque de música, señores. El cual con mecanismos hacen que toquen increíbles melodías. Incluso hay canciones bastante épicas que tú escuchas en la vida real y las hacen en lo que diciendo mecanismo. O sea, la verdad que está bastante genial, chiris. Y bueno, chicos, si quieren que les traiga lo que diciendo un tutorial de cómo hacer esto, ya saben, apoyar el video con su like y yo trataré de traer un tutorial, chiris, de cómo se hace. Es bastante sencillo. Y bueno, chiris, como pueden ver, este mapa tiene lo que diciendo cuatro notas, lo cual está bastante genial. Ya saben que se la pueden, pues, descargar el increíble mapa en la descripción. Como les había comentado, también tendrán lo que diciendo las redes sociales del creador para decir quién pasarse y lo que diciendo ayudarlo. El creador es es Rainsticker 1001, un saludo. Y como les digo, el canal de él estará en la descripción para si quieren pasarse y ver lo que me hicieron sus creaciones y todo eso. Y como les digo, este increíble mapa, señores, la verdad que está bastante genial, principalmente porque tiene diferentes tipos de notas. Como pueden ver, hay cuatro, la verdad que están bastante geniales. Y dijo que si mira un montón de apoyo, que ven que a la gente le gusta esto, pues van a seguir haciendo, lo cual está bastante genial, señores. Y bueno, chicos, pues lo que voy a hacer es, vamos a lo que hicieron, subirnos a My Car y conducir por aquí. Y lo que voy haciendo, estos tipos de rieles, lo que va a hacer es accionar cada uno de los mecanismos y va a hacer que todo esto tenga su función. Así que bueno, señores, les quiero comentar antes de todo de que en la descripción del video estará el link de descarga de este increíble mapa para que se pasen y se lo descarguen. Así que bueno, señores, vamos a lo que voy diciendo, subirnos al My Car. A ver, vamos a aparecer aquí, perfecto. Algo muy importante, señores, que están en las reglas de este mapa, es que no toquen los bloques de música, principalmente porque lo que viene siendo se va a, pues, desincronizar. Esta no sé qué canción sea, de verdad. Incluso también pueden dejar ahí ir el vagón, así como pueden ver, y va a ir accionando. Y como les digo, la verdad que está bastante épico. El que me gustó más es que esta, la de este lado, es una canción navideña y la verdad que está bastante épica. Vamos a ir para acá y vamos a accionarla para lo que me diciendo la miren. Como les digo, los otros dos ya ustedes, ya que están en el mapa, lo van a poder escuchar. La verdad que están bastante genial. Una creo que es de Zelda, estas cancioncitas que son como tipo arcade, la verdad que están bastante genial. Esta creo que es la de el rock en la cárcel. A ver, y esta es Zelda The Secret. La verdad que están bastante épicas. Así que bueno, señores, vamos a lo que hicieron, estar entrar a esta canción navideña. Y como les digo, aún no las perfeccionan de una forma que quede súper épica, pero próximamente, mientras los usuarios, los creadores de mapas y todo eso vayan agarrando más experiencia, van a quedar bastante geniales los mapas. Así que bueno, señores, vamos a lo que hicieron, matarnos aquí. Vamos a darle hacia adelante y... Y como les digo, la verdad que esto de épico empieza bastante bien, pero como les digo, ya que vayan a lo que estén agarrando el rollo y de que entiendan un poco más de lo que voy diciendo, cómo hacer la música y todo eso, los mapas van a quedar súper épicos. Incluso en esta, pues se puede decir que mapas ocupa mucho el repetidor y la verdad me impresiona, principalmente porque lo han implementado así. O sea, la verdad que está bastante genial, pero ya saben que hay una alternativa al repetidor que próximamente se las voy a traer. Y como les digo, la verdad que está bastante épico. Y pues nada, señores, ya saben que el link de descarga estará en la descripción para si quieren pasarse y descargarse este increíble mapa, que la verdad está súper épico. Y bueno, también les quiero comentar, señores, que por favor apoyen lo que voy diciendo el canal con su like. Ya saben que no cuesta absolutamente nada, simplemente dejen su like y yo trataré de traer lo que voy diciendo más mapas épicos. Al igual que, pues, como les digo, ya con la reacción han lo que voy diciendo implementado un montón de mecanismos nuevos. Lo que voy diciendo, los mapas de Skyward están súper épicos, principalmente porque ya no tenemos que utilizar carteles para que se caigan las cosas y todo eso. La verdad que está bastante genial. Así que, para las series, ya saben, apoyar el video con su like no es absolutamente nada.